Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da muchísimo gusto empezar aquí la semana saludando al doctor Máximo Carvajal. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bienvenido a hacer un trueque. Por supuesto, Enrique. Y bueno, pues aquí también tenemos al maestro Oscar Navarrete. Oscar, bienvenido a hacer un trueque. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias, Dani. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para las empresas que tienen lo que es IVA y EPS, que es disminuye tus posibilidades en auditoría en anexo 30. La verdad es un tema que ahorita le tenemos que poner muchísima atención, así que si me lo permites, me dejas leer tu semblanza para darte la palabra. El maestro Oscar Navarrete es especialista en arquitectura y defensa legal aduanera de Enteles Asociados. Tiene más de 8 años de experiencia como enlace de alta responsabilidad en 2 administraciones del SAT. Es licenciado en negocios internacionales por el Politécnico Nacional. Egresado de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura de Negocios Internacionales. Estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trade and Law College, Quech Plantel, Baja California. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero en la Administración Central de Contabilidad y Glosa, de la Administración General de Aduanas, AGA, y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGAS. Tras su paso por el SAT, se unió al equipo de TLC Asociados en el área de estrategia normativa debido a cumplimiento y actualmente se desempeña como especialista en la División de Arquitectura y Defensa Legal Aduanera en TLC Asociados. Bienvenido, Oscar, y muchas gracias por estar hoy con nosotros y hacer un trueque. Muchas gracias por la presentación. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema. Denme un segundo nada más para compartir pantalla. ¿Sí me escucho bien? Ah, perfecto. Ok. Denme... Listo. Muy bien. Como lo mencionó la licenciada Daniela, el tema que yo les voy a explicar el día de hoy es disminuir tus posibilidades de auditoría de anexo 30, y eso es lo que tienes que saber. Bien, no sé si se han percatado, lo que es las revisiones de la certificación IVA y EPS han tenido un incremento. Nosotros en el despacho lo identificamos de manera más específica a mediados finales del año pasado, del 2022, y hay diversas maneras en lo que la autoridad está realizando la revisión de su certificación IVA y EPS. Me voy a explicar un poquito más. Recordemos que la certificación tiene un plazo o unas etapas para llegar previo a lo que es una cancelación o un inicio de cancelación. Primeramente, nos puede llegar un oficio de requerimiento. Estos oficios a lo largo de estos años realmente eran muy escasos o muy específicos cuando la autoridad incumplía de manera muy extrema o muy agravante realmente sus obligaciones. Sin embargo, estos oficios se han incrementado, como les comentamos, por temas tan, tan sencillos que voy a mencionar más adelante, y es una necesidad prestarle atención a nuestra certificación. Entonces, vemos el incremento primero de este oficio de requerimiento. Posteriormente, lo que sucede es que si no la atiende de manera correcta o bien la autoridad considera que todavía hay pendientes de desvirtuar por las observaciones que nos citó en el requerimiento, pues nos va a llegar un oficio de inicio de cancelación.
Ese es el procedimiento tradicional. Recordemos que no hay un plazo, todavía la ley no establece un plazo para que después del oficio de requerimiento la autoridad nos notifique el inicio de cancelación, y eso es uno de los mayores riesgos que tenemos en nuestra CIBA. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta o hubo cambio de personal dentro del área y previamente se hizo un requerimiento, pasan 3, 4, 6 meses y después nos llega otro oficio, nosotros al momento que se notifica esto a través del buzón tributario, que es la manera más común, automáticamente la empresa deja de tener los beneficios de la certificación. ¿Y a qué me refiero? Pues obviamente ya estaría obligado al pago del IVA en las importaciones. Entonces, no hay un tiempo de respuesta que las empresas puedan prever si dejan de ver que en algún momento tuvieron un requerimiento previo. Entonces, es importante siempre estar al pendiente de todos los movimientos que tenga el área, todas las notificaciones, y se lleve un control adecuado, tanto de su respuesta como del registro de lo que se va abriendo. Dependiendo de las empresas, pueden tener notificaciones hasta diario. Entonces, en algún momento se vuelve un poco complicado. La modalidad que estamos visualizando a partir de principios de este año, y principalmente lo que fue el mes pasado y febrero, fueron aquellas invitaciones por correo. Estas podrían decirse que son similares a los oficios de requerimiento, sin embargo, como tal, todavía no es el inicio de un acto por parte de la autoridad. Simplemente es un correo que llega a los correos que están dados de alta para la certificación y les menciona que hay algunas incidencias que deben de solventarse. Regularmente son algunos informes de descargo que no encuentran la plataforma o que no tienen el estatus correcto. Entonces, estamos viendo esta modalidad, está incrementando por las invitaciones en los correos. Igual, si no se atiende, pues va a derivar primeramente en un requerimiento y posteriormente en una cancelación. Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Igual estos correos se les pueden a lo mejor confundir o traspapelar. Y si no se atienden, pues van a requerirles. Y obviamente vamos a tener ahí un tema de contención contra la certificación. Bien, como lo es una certificación, debemos de cumplir ciertos requisitos para su obtención. Los voy a citar de manera muy general. Realmente, como bien sabemos, se encuentran dentro de la regla 721, las reglas generales de comercio exterior. Aquí, ¿por qué es que nos hacen los requerimientos? ¿Por qué es que la autoridad nos está fiscalizando? Debemos entender que el beneficio del no pagar el IVA o el crédito de IVA IEPS realmente se evita para, uno, que las empresas tengan mayor liquidez, porque ya no es lo pago, solicito su devolución, tarda cierto tiempo, me lo regresan. Para evitar todo ese procedimiento, pues las empresas cumplen con estos requisitos, se les da la facilidad por ser una empresa cumplida, por decirlo, y tiene ciertos rubros en específico, y les permite o les da esta facilidad la autoridad porque confía en ustedes. Entonces, una de las mayores obligaciones es que siempre deben estar al cumplimiento permanente de estos registros que están señalados. Todo lo que nosotros entregamos al momento que hicimos nuestra primera solicitud, llámese en 2014, 15, 16, dependiendo del año en que la empresa lo obtuvo, pues todos estos requisitos no se nos deben de olvidar. Decimos, ok, ya tenemos la certificación, nos olvidamos de todo y solamente voy a agarrar el beneficio de no pagar el IVA o tener el crédito, como las empresas lo conocen. No, este es un mantenimiento que tiene que hacer en todo momento. Entonces, cuando la autoridad te hace el primer requerimiento o el primer acercamiento, por ende da que tú lo vas a solventar de manera correcta. Entonces, no deberías de tener ningún inconveniente. Otro de los temas es el cumplimiento o estar al corriente de las obligaciones fiscales y aduaneras. Ahí lo voy a mencionar un poquito más adelante porque hago tanta precisión en esto. Y a lo mejor la obligación que todos conocemos o la más común, que sí, o más bien la que todas las empresas recuerdan, pues la de transmitir los informes de descargo, más su inventario inicial, si obviamente es una certificación, ¿no?, o que la acaban de conseguir. Y obviamente estos informes pues deben de tener un estatus correcto que para la autoridad es válido. Aquí, muchas empresas igual tienen la certificación, hacen el inventario, transmiten sus informes, pero dejan de dar seguimiento a su portal, como que omiten la última parte, ¿no?, el estatus correcto. Entonces, algunos están bien, otros no, algunos ni siquiera o simplemente los olvidan de transmitir, pues ya estamos incumpliendo con este punto o el inciso de que les menciono en esta lámina. De aquí nos migramos en específico a lo que nos señala el anexo 30 o 31 en su momento. Hay un orden, perdón. Pues obviamente nos va señalando poco a poco los puntos que debemos de cubrir ya de manera muy específica. Cómo se deben de transmitir los informes, el periodo en el que deben ser transmitidos, que nos dice que es al mes inmediato posterior a que se realizan las operaciones, si optamos por hacer de manera mensual,
o bimestral, siempre y cuando nosotros tengamos la certificación. Tengo entre paréntesis y señalado lo que es quincenal. Recordemos que esta opción únicamente se habilita para aquellas empresas que tienen la opción de fianza para el crédito. Entonces, no todas las empresas tienen esta obligación. Y recordemos por qué de manera quincenal. Porque la fianza o la póliza tiene un límite como tal, algo que la certificación no. Entonces, si la empresa tiene mucho movimiento en importaciones, el crédito o su fianza pues la va a limitar, ya no va a poder hacer uso de eso hasta que le empiece a descargar. Por eso es que la facilidad de que sea de manera quincenal la presentación de los informes. Otro de los puntos que a veces muchas empresas confunden y que está dentro de este anexo 30 o 31, como muchos lo siguen conociendo, es la presentación de rectificaciones o la corrección o transmisión de correcciones dentro de lo que es el portal del SAT, el sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Anteriormente se tenía la idea de que únicamente cuando un pedimento modifica o modificara el valor comercial, cantidades, algo que el valor de nuestro informe anterior cambiara, ya sean centavos, pesos, miles, lo que fuera, se tendría que hacer esta modificación. Sin embargo, ya con las adecuaciones o las actualizaciones que ha sufrido este anexo, obviamente ya quitaron esa parte y la obligación es automáticamente por cualquier rectificación, independientemente de que se haya modificado o no el valor, o hay que agregar un identificador o solamente añadir algunas frases en sonido unido, como lo voy a señalar en las observaciones. Cualquier situación, por más mínima que sea, genera tu R1 y este R1 te va a obligar a transmitir una corrección del informe donde haya sido presentado ese pedimento ARTE, por ejemplo, de julio, ¿no? Entonces, realmente, como ven, son cositas o obligaciones que las podemos englobar de manera sencilla, pero al no cumplirlas, pues estamos incluyendo en una falta. Y eso genera todos estos requerimientos o los actos de fiscalización de la autoridad, podemos llamarlo de esta manera. Y algo muy que resalto mucho en las presentaciones, que le doy mucho énfasis, es el hecho. Las empresas se confían mucho de lo que tiene reflejado el portal del SAT. Recordemos que este portal, y obviamente el propio anexo lo señala, no es una resolución definitiva, no significa que el monto que le refleje es el que realmente tengan de crédito o el sobredescargo que les presenta. A lo largo de los años, lo que ha tenido de vigencia la certificación, las empresas no me dejarán mentir, ha habido tantas transformaciones dentro del propio cálculo que te presenta el portal que de algún momento, de una actualización a otra, tienes el doble de sobredescargo o te aumenta la cantidad de vencimientos o el saldo que tú tenías pendiente de crédito ya no concuerda con tu control interno que tienes. Muchas situaciones se han solventado a través de consultas o meter una aclaración en específico de manera global. Sin embargo, nosotros no debemos de tener esa confianza 100% en el portal. Nosotros debemos llevar nuestro control para en cualquier momento, si detectamos algo que no cuadre con lo que estábamos haciendo, pues poderlo reportar al SAT y que nos demuestren el motivo y en su caso hacer la adecuación. Bien. Englobé algunos detonantes, considero que son los más fáciles de identificar para evitar un requerimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros somos una empresa nueva, a lo mejor muchos de ustedes no van a estar en este supuesto, pero es algo que debemos de mencionar, es una vez que tienes tu certificación, tienes la obligación de transmitir tu inventario inicial, y aquí voy a ser un poquito más preciso. Las empresas piensan que nuevamente cumplen con los requisitos, tienen la certificación. A lo mejor si alguien les dijo, oye, o le llevan todo el oficio, debes de transmitir un inventario inicial. Lo transmite, pero el primer inciso no está con el estatus correcto. Uno quedó como no válido, puede ser que los pedimentos no sean correctos, algunos detalles de fecha. Recordemos que el portal a lo mejor no es muy amigable, pero cuando tenemos un informe con el estatus no válido, ya sea inventario inicial o informe de descargo, nosotros podemos seleccionar, ver el estatus o el detalle de la bitácora y nos va a indicar cuál es el error o el motivo por el cual no quedó con el estatus correcto. Entonces, automáticamente, si la empresa se confía de que, yo cumplí con transmitirlo, pero no tiene el estatus que me está pidiendo, obviamente, los requisitos y el anexo 30, ¿qué es lo que pasa? El requerimiento por no transmitir un inventario inicial es muy difícil de desvirtuar. ¿Por qué?
Porque la ley o las obligaciones nos establecen que tenemos 30 días para transmitir este inventario, que quede con el estatus correcto. Si queda con el estatus correcto, pero la información no es de todo certera, omitimos, nos faltó meter algunos pedimentos, omitimos información de más, podemos corregirlo todavía sin tener alguna autorización. Pero, vamos a brincarnos un poquito, aquellas empresas que ya tienen años y desean realizar una modificación, ya no es de manera inmediata. Me imagino que algunas de las empresas lo han intentado realizar. Modifican el inventario y que desaparece, no procesado o no válido después de algunos meses. ¿Por qué? Porque ya no es una facilidad o no es un beneficio que tiene como tal el portal. Esas empresas se encuentran dentro de otro estatus o de otra circunstancia que maneja propiamente el anexo 30 y nos estipula cómo se debe realizar el procedimiento o nos señala por lo menos los pasos básicos que se deben de hacer para poder hacer este inventario o esta corrección de inventario. El inciso B sería aquellos que totalmente lo omiten o se confían y lo transmiten después de lo que son los 30 días, que voy a contar el inciso B y el C. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente el portal en estas empresas, para el inventario inicial les va a dar no válido y les va a indicar el tag de metadata, informe transmitido fuera de plazo. Cualquiera de los tres supuestos, ya estatus incorrecto, no transmitido o transmitido fuera de plazo, si ustedes reciben un requerimiento y son de este tipo de empresas nuevas con la certificación, lamentablemente les decía, es una causal que no se puede desvirtuar tan fácil y las empresas pierden en automático la certificación. Entonces les costó un año, tiempo, recursos conseguirla. A veces hasta que empresas llevan 2 o 3 años intentando conseguirlo. Y por este simple detalle, ya empezaron a importar, imagínense. No sé, metieron 50 millones de mercancía, le calculamos el IVA, y al mes se dan cuenta, ok, simplemente tu inventario no pasó, tú sigues importando, no hay como tal un bloqueo por el portal, pero nos llega un requerimiento a los 3 meses. Estos 50 millones ya se volvieron unas importaciones de 150, multipliquémoslo. Y obviamente ese IVA, tú ya tienes el crédito, ocupaste, ese beneficio por los 150 millones y cuando llega el requerimiento, no lo subsanas, inicia el procedimiento o el inicio de cancelación y lamentablemente es desfavorable, pues pierdes el beneficio, pierdes la certificación y te encuentras obligado ya sea a pagar el IVA de los 150 millones o bien hacer el retorno o cambio de régimen que también implica un pago de IVA. Entonces, no es una afectación inmediata, pero sí hemos identificado algunas empresas que han sufrido de esta situación. Entonces, es algo muy, muy sencillo, pero lamentablemente algunas empresas nuevas todavía siguen teniendo este inconveniente. Ya voy a lo que son las empresas más comunes o el estándar más favorable que tenemos, que son aquellas que ya llevan muchos años con su certificación. El primero de ellos, como les comentaba, son los informes de descargo. Aquí, ya sea a través de la modalidad del correo que les comento que es muy, muy reciente de este año, o bien el inicio el primer requerimiento o el requerimiento que les hace la autoridad, me van a decir, ¿cómo es que la autoridad sabe que yo no he transmitido? ¿O por qué presume que debo de transmitir algunos informes? ¿O lo subí de manera incorrecta? ¿O qué está pasando? ¿Por qué me llegó este requerimiento? No es lo primero que pensamos, ¿qué es lo que hice mal? Uno de los detonantes, como les decía, son estos informes. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla que puede revisar la autoridad. Recordemos que es el DARASTECH. El DARASTECH es el acumulado de sus operaciones. Es un reporte, es una base de datos. Es información que extraen de la base de datos de la autoridad y que las empresas tienen mes con mes. Entonces, si las empresas lo solicitan y les llega, la autoridad tiene esta información de todos los contribuyentes. Vamos a cerrar un poco el universo. Todos los contribuyentes que tienen certificación IVA IEPS. Entonces es muy fácil identificar a aquellas empresas que este mes hicieron un RT, pero no subieron un informe. Entonces ya estás generando un foco. A lo mejor te lo dejan pasar. Al siguiente mes se te olvidó un F4, un F5. Entonces ya vas teniendo 2 o 3 informes y luego te dice, ok, es tan fácil como nada más abrirla, buscar por RFC, checar la clave de documento, existe o no en el portal. ¿No? Ok, vamos a empezarlo. Entonces, el primer tema es tener todos tus informes de manera correcta. Si puedes tener esto,
vas mitigando, vas reduciendo el riesgo de que te inicien ya sea un requerimiento o por lo menos una invitación por correo. La autoridad no solamente hace este tipo de revisiones, también el portal les permite saber si tienen información incorrecta, que puede estar muy ligado con la parte de abajo, que son pedimentos con claves distintas. Esto se lleva más o se ve más cuando las empresas hacen algo o transmiten una corrección. Voy a poner el ejemplo. Hay empresas que solo tramitan o transmiten claves o informes de claves RT y V1. Sin embargo, no saben identificar cómo se ven los folios que nos otorga el portal del SAT. Entonces dicen, ok, yo lo subí el día 15. El día 15 subieron los dos, el 15 de abril en este caso. Vamos a poner el ejemplo. Y el primero que les agarra el folio, el primero que les sale por la fecha, es un RT. Y tú quieres subir un V1. Copias el folio, se lo pegas a tu encabezado, como nos dice los manuales que tenemos que hacer la transmisión de correcciones. Lo pegamos, guardamos el archivito, lo volvemos a cargar y ya. Transmití mi corrección, me voy tranquilo. Sin embargo, el portal no reconoce la información o no te pone una traba con la información que está dentro del portal, dentro del informe, perdón, con el folio o la clave que tú estás señalando. O sea, tú puedes transmitir RTs con V1s y el portal le va a dar lo mismo. Entonces, este tipo de circunstancias, la autoridad también los puede detectar muy simple. Regresamos, hace el cruce, ve cuántos pedimentos tramitaste, checa y te dice, ok, está o no está. Sencillo, y te genera el requerimiento. Y pues la obligación que viene directamente desde el anexo es de que, ok, sí cumpliste, subiste todos tus informes, pero pues no tienen el estatus correcto, no válido. Entonces, si juntamos todos estos factores, ya les damos la iniciativa o la pauta para que la autoridad no empiece con un requerimiento. Es algo, les decía, muy, muy sencillo, pero a partir de eso es que empiezan los problemas. Tenemos, igual, otro punto que les decía, y ya lo mencioné un poquito, son aquellos no transmitidos. Y aquí abarcamos varios puntos dentro de la mesa. Uno, son no transmitidos porque la empresa realmente omitió transmitirlos o desconoce que debía transmitirlos. Son situaciones que a lo mejor para el tema legal y el tema del anexo con la autoridad significan lo mismo, pero no para las empresas. A lo largo del tiempo que llevamos en el despacho defendiendo a las empresas y viendo su certificación, hemos identificado que uno de los puntos muy fuertes es el desconocimiento de qué claves o cuándo debo de transmitir un informe de descargo. ¿Debo de subir todas mis claves de pedimento, todos mis pedimentos? Entonces, debemos estar empapados o conocer lo mínimo de lo que es nuestro anexo 30, qué claves sí son, cómo los debo de subir para poder estar al día con estas obligaciones. Y en su caso de no ser susceptibles de transmitirse, también tener los elementos para poder atender a la autoridad. No es lo mismo que la autoridad te diga, me debes una 3, no subiste el informe, a que le digas, sí, te debo una 3, pero derivó de una revisión, de una visita domiciliaria, supongamos, hice mi regularización y las operaciones que me revisaron fueron previo al inicio de mi certificación. Entonces, no estoy obligado. Entonces, son situaciones que se deben analizar de manera particular cada una de ellas. Sin embargo, la empresa debe de conocerlas, debe de saber por qué sí y o por qué no debe de subir estos informes. Entonces, yo sé que a lo mejor las áreas me dicen, no, es que únicamente me ha tocado personas que se encargan a la operación, una persona por separado lleva totalmente el anexo 30 y él solo agarra parejo de, sí, clave de documento, sube, nos manda y genera sobredescargo o omite algunas claves porque no sabía que lo tenía que subir. Muchas empresas están tan acostumbradas a su operación de que solo hacen dos tipos de claves, RT sube uno nuevamente y cuando generan algo nuevo, no recuerdan o simplemente dicen, ok, yo cumplí con mis RTs y sube unos del mes, no debo más. Entonces ya están encasillándose en esta situación y que les va a generar un error a la larga. Ok, otro de los puntos que hemos visto que inicia un requerimiento es el pago de derechos. Aquí como tal no se van a basar en el DARAS. Aquí también la autoridad, cuando nosotros hacemos los pagos, pues los puede visualizar dentro de sus sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nació el pago o la obligación del pago retroactivo que fue muy sonado, muchas empresas optaron por hacerlo o por no hacerlo. Y es lo que tienes que valorar en la mesa. ¿Vale la pena el no pagarlo y poner en riesgo mi certificación
o puedo pagarlo y defender y ver qué situación puede estar más adelante. Pero sigo garantizando que sigo teniendo el beneficio de no pagar el IVA. Que realmente, si son ya sea empresas chicas o grandes, no me van a dejar mentir, es un beneficio muy grande y les permite tener mejor fluidez en las operaciones. Entonces, el SAT está empezando a depurar aquellas empresas que primero no realizaron los pagos. Recordemos que cuando salió esta obligación o salió el pago retroactivo, la autoridad no sacó como un manual, pero sacó unos comunicados en el que nos señalaba las claves de los pagos y cómo se tendrían que generar al momento de tramitar la hoja de ayuda y posteriormente realizar el pago. Si este folio se generó mal en su momento y se pagó y la empresa no se dio cuenta, dependiendo que ya tenía, no sé, certificación A y pagó como si fuera certificación AA, pues la autoridad dice, ah, sí, es dinero, qué bueno, gracias, pero no es el que te estoy exigiendo y te lo va a desconocer. Entonces, o lo va a tener como un no realizado. Aquí, pues obviamente la autoridad te va a tachar, ah, me debes un año, me debes 2 años, 3 años. ¿Desde cuándo te empiezas a solicitar actualmente? No hay un límite. Hemos visto que hay empresas que te piden 2, 3 años hacia atrás, como te puede pedir desde el inicio de tu certificación en 2015. Entonces, ahí es algo que deben de tener en cuenta las empresas para poder evitarlo. O sea, sé que no están de acuerdo, muchas empresas no lo hicieron de nuestro conocimiento, pero nuevamente, ¿qué prefieres? ¿Seguir usando tu certificación o ponerle en riesgo por este dinero? Pagos parciales. Igual. Hubo aquellas empresas que nos comentaron, sí quiero pagar, pero no quiero pagar con actualizaciones y recargos. ¿Por qué? Porque la autoridad se equivocó. A mí me dio mi certificación y eso me da los elementos para decir que yo estaba correcto. Sí, pero lamentablemente no estamos en ese escenario. Nuevamente, ¿por qué arriesgas tu certificación? Van a decir, es que no es lo mismo 40 mil pesos en 2017 a los 150, 200 que se hacen con actualizaciones y recargos. Totalmente de acuerdo. Pero esos 200, ¿cuánto te reflejan para ti de tu certificación al año? Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar. Aquellas empresas que no pagaron ya sea actualizaciones o recargos, o la autoridad consideró que el pago que se hizo no está completo, llámese desde un peso de diferencia, les empieza a generar este requerimiento. Y como les decía, pues los que se realizaron de manera incorrecta, ¿no? Folios incorrectos, diferencias en cálculos. Recordemos que el código nos establece la manera de determinar actualizaciones y recargos. Tenemos que basarnos en el INPC, entonces puede ser que ellas empresas no toman el INPC correcto, o simplemente es muy común que los recargos omitas el mes desde que empiezas, tienes la obligación del pago. Entonces, detallitos, así que van haciendo las diferencias. Pues la autoridad tiene, nuevamente, la autoridad tiene todos estos elementos. Entonces, si nosotros vamos sumando los escenarios un poquito hacia atrás, ok, no transmití informes, los transmití incorrectos, y aparte me debe dinero por no pagar los derechos de la certificación, cada vez son más susceptibles a la revisión. Y estas revisiones, nuevamente les digo, cada vez son más frecuentes y son más exhaustivas. Anteriormente solo era, sí, transmítelo o págame y ya. No hay ningún problema, puedes seguir disfrutando de tu certificación. Sin embargo, estos detonantes son solamente el inicio por el cual les va a llegar el requerimiento, porque les pueden solicitar muchísima más documentación y ahí es donde las empresas empiezan a tener problemas. Ok. Otro de los puntos, y aquí es algo que todas las empresas que en su momento lo hicieron me van a dar la razón, la contabilidad electrónica. Cuando llegó el momento, muchos no estuvieron de acuerdo al someterse o al estar al corriente con esta obligación. ¿Y qué es lo que pasó? Se fueron a un amparo. Este amparo, como cualquier amparo, pues te da el beneficio de, ok, no estás obligado a cumplir, no te preocupes hasta que se llegue la resolución, el juez nos determine si está a favor o no. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Te va a dar la razón o se lo va a dar a la autoridad en grandes rasgos? Pero a partir, ya sea del año pasado, un poquito antes, empezaron a notificar los resultados. Todos los amparos más bien han sido desfavorables a los contribuyentes. Tienen la obligación de transmitir su contabilidad electrónica. Si todavía no les llega la resolución o se les ha notificado, pues no debe tardar mucho. Recordemos que por la pandemia, pues también los tiempos de respuesta se fueron alargando.
pero la autoridad ya sabe el criterio, sabe que están emitiendo de manera negativa los amparos, o están resolviendo, perdón, de manera negativa. ¿Qué quiere decir? Aquellas empresas que tuvieron amparo y tienen la certificación de 2015, pues les debe la contabilidad electrónica la empresa desde 2015, enero de 2015, estamos en abril de 2023, o sea, por lo menos son 7 años y cachito que deben de tener esta contabilidad electrónica. ¿Qué dice la autoridad? Llega el requerimiento, tienes 15, 20 días para subirme la contabilidad y las empresas dicen, ok, ¿la tengo o no la tengo? Hay empresas que aún y con el amparo dijeron, bueno, ya nos dijo los abogados que en su momento llevaban ese amparo, no está siendo favorable, vete previniendo. Nosotros en el despacho también lo hemos comentado mucho con los clientes de que se vayan preparando para estas situaciones. ¿Y qué hacen? Pues voy transmitiendo, las voy subiendo un año al mes, me preparo cada 6 meses. Cada quien se acomoda por sus cargas de trabajo y se entiende. Pero simplemente es estar al pendiente de este punto. Aquellas empresas que no se previeron o que simplemente no han podido terminar de cargar la contabilidad electrónica y les llega un requerimiento, pues empiezan a sufrir. Pues dicen, es que son años muy viejitos o no me va a dar tiempo en 20 días. ¿Qué voy a hacer? Lamentablemente no se puede... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hacer algo adicional. Aquí tienen más bien que trabajar, sumar todos los esfuerzos para cumplir este punto. Porque, ok, a lo mejor no lo presentas en el requerimiento, como les decía, la autoridad no te va a responder de manera automática. No me contestaste bien. O me falta documentación. Pueden pasar desde un mes con una respuesta inmediata hasta 11 meses sin saber nada del SAT y se te olvida. Nuevamente, abres la siguiente notificación, es el inicio de cancelación y ya no tienes derecho de CIVAS. Ya no tienes el beneficio del crédito de IVAJEX. Entonces, son, si dan cuenta, 3 vertientes, omitiendo el inventario porque es muy específico para qué tipo de empresas, que la autoridad revisa tan sencillo. ¿Por qué? Porque puede hacerlo, tiene los elementos, tiene las herramientas. ¿Y qué es lo que está pasando? Se dio cuenta que la certificación es un punto que omitió revisar desde que le empezó a otorgar. Si hubo revisiones pequeñas o muchas derivaban ya después de una visita domiciliaria porque no se acreditó el retorno, te obligaban al pago. O bien, la empresa solicitaba la cancelación o se da de baja, cualquier situación de ese estilo, y se les olvidaba cerrar la certificación de IVAJEX, también muy común, pues el crédito quedaba y empezaban los cobros. Entonces, eran acciones, por así decirlo, posteriores a un acto o una acción del contribuyente. Nunca había una fiscalización directa como tal, o tan notoria, por lo menos a lo que fue la certificación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta de que no lo habían hecho, vieron todos los puntos o todos estos detonantes factibles o muy sencillos por los cuales iniciar, y empezaron a notificar. Si dan cuenta, no se llevan tantos recursos a hacer esta revisión, pero al momento de acreditar, pues las empresas son las que sufren. Un mal asesoramiento, puede ser un desconocimiento, o simplemente el responder mal tu requerimiento, ya te hace muy factible a tener casi la cancelación o el inicio de cancelación. También pueden decir, es que se oye muy escandaloso o es muy, muy drástica la situación. Sí, pero también el inicio de cancelación cuando les llega este oficio no significa que ya está perdido. Simplemente es, ok, ya no vas a tener el beneficio. Tienes un plazo para volverme a acreditar, uno, lo que quedó pendiente o todo lo que no me resolviste. No, cosa que lo omitiste directamente, responde. Y ya, después de eso, si tú no le das ahora sí un elementos a la autoridad,
pues ya es oficial la cancelación, se notifican los resolutivos y pues te dan de baja, tienes, y te empiezas obligado al pago. Y es una situación realmente complicada, mucho estrés para las empresas, muchas optan por, obviamente, tratar de retornar los mayores insumos, algunos cambios de régimen, si la mercancía realmente la necesitan y pues se vean obligados al pago del IVA, y el crédito que quedó pendiente conforme al portal, más lo que se determine, actualizaciones y recargos, que ese es el punto más grande y lo más pesado cuando tienes un crédito de esta naturaleza, pues se ven obligados a liquidarlo. Entonces, evitemos estas situaciones, no lleguemos a ese escenario tan catastrófico para las empresas, con un mantenimiento constante, por lo menos, de estos puntos que les estoy señalando. Ok. Adicional a todo lo que ya hemos visto, la autoridad ya puede entrar a detalle a revisar todos tus documentos. Como les decía, y por eso empecé con el tema de las obligaciones. Debemos estar en cumplimiento de todos aquellos o todos los requisitos que nosotros entregamos para que la empresa nos, para que la autoridad nos autorizara esta certificación. Entonces, si nosotros ya le dimos la pauta que entrara algo muy sencillo por pagos o bien por informes no transmitidos o transmitidos de manera incorrecta, un segundo. ¿Qué le impide a la autoridad ya revisarte de manera detallada todos los documentos que has presentado en cada renovación o en tu última renovación? Porque ese es otro punto que en las empresas se confían demasiado. El tener un oficio de renovación no te garantiza que ya no estés sujeto a una revisión por parte de la autoridad. Un ejemplo es muy claro que nos hemos dado cuenta aquí en el despacho es de, ok, la autoridad, un poquito más atrás. La empresa empieza a hacer su trámite de renovación por el mes de noviembre, se da cuenta que hay detallitos, en diciembre mete la renovación, todo bien. En el mejor de los casos, finales de enero, la autoridad le está respondiendo a la renovación y la empresa tranquila, feliz, ya la libré un año más si fuera certificación A o 3 años si fuera AAA, cualquiera de los supuestos. Y se confían, dicen, ok, cumplí, no va a pasar nada. Sin embargo, así como abren el oficio de la renovación, la notificación de la renovación, este oficio, al día siguiente les va a llegar otro oficio que dice certificación IVA JEPS. Dicen, ah, ok, a lo mejor, no sé, me lo volvieron a notificar, se les equivocó la autoridad, no puede ser nada. Y lo abren y es el requerimiento. Entonces, y dices, pero ¿cómo es posible que si me acaba de otorgar una renovación, que revisó mis documentos, que me dijo que estaba en cumplimiento de obligaciones, al día siguiente tengo un requerimiento porque incumplí cualquiera de los puntos que les comento o adicionales? Fácil. Recordemos que cada oficio de renovación, en la parte final, señala que la renovación como tal no los exime del cumplimiento o de la revisión por parte de la autoridad de todas las obligaciones. Lo único que hace la renovación, por así decirlo, es, cumpliste con el check que necesitas, de acuerdo, eres susceptible a una renovación, más otra área posterior a la que yo te otorgué este oficio, te va a poder fiscalizar y tiene el derecho y tiene la facultad. Entonces, no se confíen. Los puntos que vimos anteriormente son, por así decirlo, sencillos de poder solventar. Sin embargo, ya los que vamos a ver en esta lámina, los más comunes que también las empresas tardan o sufren en solventarlos, son las vigencias en sus contratos. Es algo que en la parte de arquitectura legal nosotros revisamos en el despacho para sus renovaciones. Sin embargo, hay muchas empresas que no hacen este check o esta revisión con nosotros, o llames a otra empresa, o ellos mismos dicen, no, yo puedo presentar mi renovación y está bien, solo chequen todos los documentos que estén bien. Entonces, omiten revisar este tipo de cosas dentro de los contratos y es algo que la autoridad ya está señalando. ¿Por qué tu contrato no tiene vigencia? ¿Por qué me presentaste un contrato que la vigencia terminó hace 6 meses? Sí, dicen, no, es que no es posible que lo hayan presentado. Lamentablemente son situaciones que se ven con este tipo de requerimientos. Documentación que desde el principio o desde que se inició la renovación lleva presentada, puede ser hasta 1 año o 2 años mal y la empresa no se había dado cuenta. Dicen, ok, pues lo puedo firmar, le digo al corporativo, puedo checarlo ya sea con, si no tengo contratos, órdenes de compra, veo. Sí, pero nuevamente tienes un plazo limitado. Y
15 días. ¿Cómo vas a acreditar 15 días más todos tus puntos? Hay quienes que sí, hay quienes que no. Depende mucho también de la cantidad o de documentos que les estén revisando. Otro de los puntos que vemos y es complicado de solventar o que lleva un poco más de trabajo solventarlo, si lo llamamos de alguna otra manera, la continuidad del proyecto de exportación. Aquí es, si sigues trabajando, realmente fue por lo cual se te otorgó, ya sea tu programa IMEX, ya a su vez la certificación IVA IEPS, sigues en el mismo rubro, nunca actualizaste tu proceso productivo, a lo mejor ya ni te dedicas a lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa? Cosas que el SAT nunca le revisó, o a lo mejor si hay alguien que en su momento tuvo la visita de inspección de la autoridad, lo va a recordar porque son muy incisivos con estos puntos. Pero los olvidamos a lo largo de nuestra certificación nuevamente. Y cuando debemos, y como nos dice su obligación, tenerlos al corriente siempre, pues la autoridad sabe de dónde empiezan a sufrir las empresas. Entonces, continuidad de proyectos es algo complicado por todos los documentos que se tienen que anexar. Todos estos dependen obviamente de cada empresa, pero se tienen que decir que sí están, que todavía son viables, que hay inversión, cómo la van a acreditar, las proyecciones, por darles algunos números o algunos datos que podrían ocuparse en estas situaciones. Y debemos aprender algo muy, muy importante en los requerimientos y tanto inicio de cancelaciones. A leer todo el oficio es algo que a lo mejor las empresas o la maña que tenemos muchas personas es de qué es inicio, final y resolutivo, ¿no? Por un punto en medio, los resolutivos. ¿Qué me pide? ¿Qué no me pide? Sin embargo, dentro del contexto del propio oficio puede haber algunos requerimientos, si no ocultos, pero simplemente que nos están señalando la pauta de por qué llegamos a este requerimiento. ¿Qué llevó a la autoridad a pensar que faltaba el acreditamiento de infraestructura? Y a lo mejor en el punto, ya en el requerimiento como tal, no señala la infraestructura, pero hace una mención en un pequeño párrafo de lo que es la maquinaria. Y dices, no está dentro de los incisos, no me lo señaló, no me lo solicitó. Perfecto, tú mandas tu respuesta. Si estás en un requerimiento, lo más probable es que llegue al inicio y te dice, te faltó el acreditamiento de la infraestructura. Oye, pero no me lo solicitaste. Sí, en este punto. Y te lo desglosa la autoridad. Pero, ¿qué es lo que pasa si estamos en un inicio? El inicio de cancelación es nuestra última oportunidad para poderle demostrar a la autoridad que está bien dentro del procedimiento. Entonces, si nosotros omitimos este punto o no alcanzamos a vislumbrar todo lo que nos está pidiendo la autoridad, es muy probable que nos queden puntos abiertos en nuestra respuesta. ¿Qué va a generar? Pues la respuesta de negativa con la resolución que vamos a recibir. Que todavía pueden existir medios de defensa posterior a esta resolución, claro, como en cualquier acto. Sin embargo, ¿por qué podemos llegar o por qué debemos de llegar al medio de defensa? No que no lo hagan, simplemente es que se pudo evitar una buena respuesta en cualquiera de las etapas. Hay empresas que, les voy a contar el hecho, que lamentablemente respondieron mal su requerimiento, se acercan con nosotros, ya tienen el inicio de cancelación y se ha conseguido asesorándoles, diciéndole cómo se tiene que llevar toda esta documentación, qué es lo que se debe de presentar. Y se ha conseguido que no pierdan la CIVA. Fue un trabajo complicado, sí, arduo, mucho tiempo invertido, realmente día y noche casi casi por parte de la empresa para juntar los documentos, pero se logró. Se le dijo cómo se tenía que trabajar la información. Es lo que nosotros buscamos en el despacho, que las empresas, si ya están en un inicio o en un requerimiento, atenderlos y evitarles una contingencia mayor. Nuevamente, no es lo mismo que digas, debo de pagar IVA a partir de esta operación, que ya también de por sí es un gasto para la empresa. Tengo que pagar el IVA de 5 o 7 años que tengo mis IVA. Obviamente del tiempo, de la mercancía que todavía tengo saldo. Entonces, no es algo que está proyectado de la empresa. No está dentro de la contingencia de las empresas tampoco de desembolsar esa cantidad. Y nuevamente les digo, actualizaciones y recargos se vuelven o se triplican la cantidad original del requerimiento en muchas ocasiones. Entonces, como verán, nosotros pudimos evitarnos que a lo mejor que la autoridad revisara todos estos tres puntitos, por ejemplo, nada más. ¿Por qué? Lo hubiéramos evitado si hubiéramos pagado los derechos, si hubiéramos transmitido correctamente nuestros informes, si a lo mejor aparte del amparo que supongamos la empresa lo tiene, lo estuvimos transmitiendo de manera paralela y solo nos falta un ejercicio, un año, un mes, 6 meses, un tiempo considerable que ustedes puedan solventar en este plazo de 15, 20 días. Entonces, realmente,
Cuando llegamos a la revisión de los documentos que se entregan, es muy extenuante. Hay muchas cosas que revisar. Realmente, la parte de revisión de contratos es así que renglón por renglón para tratar de presentar la información de manera correcta y oportuna, que también es algo que debemos de recordar en todos los requerimientos. Pero ¿por qué llegar a eso? Podemos hacer el mantenimiento de manera mensual, semestral, una revisión previa a tu renovación. ¿Por qué llegar a este escenario? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a rezar un poquito y parte de lo que son los informes y el inventario. Quiero que regresemos a la etapa del no tengo el requerimiento, soy una empresa a lo mejor nueva o soy una empresa que le gusta tener su certificación de manera correcta, que todo esté bien siempre. Dentro de la normatividad que nos establece, directamente el anexo 30 en el último párrafo nos señala que debemos remitirnos a dos documentos. Estos documentos o manuales, uno, nos va a señalar la manera en la cual nosotros debemos de generar tanto los inventarios como los informes de descargos, su lectura, las claves, todo lo que nosotros necesitamos saber de la operación del anexo. Y el otro manual, que en este caso es el primer manual que yo señalé, es la manera en la cual debemos de utilizar nuestro portal del SAT o nuestro sistema de control de cuentas y créditos y garantías. Te dice cómo entrar. Recordemos que con la actualización de las páginas, muchos estábamos acostumbrados al portal anterior o al portal viejito, como se le conocía. ¿Qué cambia la manera de accesar? ¿Qué es una lata el nuevo portal? ¿Qué por qué tengo que darle volver a todo el menú para cambiar de opción? Antes simplemente era hacia atrás, se traba la plataforma, no me da los resultados. Sí ha sido un poquito más complicado realmente la manipulación de la nueva actualización, nueva comillas, porque ya tiene unos años, pero pues este manual nos facilita un poco y lo que fue la transición de un portal a otro, pues ayudó muchísimo. Nunca está de más no ocuparlo. Entonces yo se lo señalo, realmente es documentación o manuales que publique el SAT de manera, no continua, pero que sí los publique directamente en su página. El último, si no mal recuerdo, es del 2018-19, por ahí debe tener el año exacto. Y desde ahí no hemos tenido ninguna actualización. Como saben, pues siempre hay rumores de que va a cambiar el portal, qué es lo que está pasando con los informes de descargo, van a cambiar, se van a modificar, van a agregar dígitos. Por el momento no hay nada oficial. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Eso lo tenemos que recordar. Entonces debemos guiarnos por estos manuales que en este caso pues son los más recientes. Les comenté un poco de cuáles eran las pautas a seguir, cómo lo podían pues solventar o tratar de evitar realmente. Y pues dentro del conocimiento que nosotros en el despacho consideramos indispensable para poder administrar tu anexo 30, como les decía, es la lectura o la interpretación de la información. Uno de los manuales, como les decía, les da la estructura. Si ustedes no saben cómo se leen los informes, ya sé que ustedes no llevan el área o son el jefe y si no saben que otra persona los transmite, nunca está de más aprender. Entonces, denme un segundo. La parte principal o uno de los errores que también detona el que las empresas no tengan los informes transmitidos de manera correcta es que no cumplen la estructura. Estos informes, les puse un pequeño ejemplo, pues tienen un cabecero, un detalle de descargo que nos va a señalar a la fracción arancelaria, el monto en pesos, si es o no un activo fijo, que eso es lo que significa la S al final. Obviamente, estos informes se tienen que generar por cada clave de documento o pedimentos, a excepción de lo que son donaciones, FDIs, ETMs, destrucciones, esos tienen una estructura diferente, y obviamente no tienen una clave de documento, pero de manera general, esa es la estructura que se muestra en pantalla.
Donde si nosotros no cumplimos con algo tan sencillo, o nuestro sistema no está generando esto, o lo estamos generando de manera incorrecta, pues nos va a generar la cadena que estábamos viendo a lo largo de la plática. Como les decía, debemos de saber qué es lo que significan las claves. Cuando nosotros subimos un informe o un inventario, el sistema no te dice, ah, subiste un RT, un R1. Un inventario inicial sí, porque viene separado del apartado de los informes. Sin embargo, nosotros debemos de saber, dentro de nuestra información, o tener conocimiento por lo menos, qué es lo que estamos haciendo. El sistema le va a otorgar una clave por tipo de periodo. Entonces, del 1 al 12, son muy básicos, van a ser mensuales. Del 13 al 36 son quincenales, que como les decía, solamente son para empresas confianza. Y aquellos que son bimestrales son del 37 al 42. Aquí voy a hacer una mención. Muchas empresas nos han preguntado, ¿puedo transmitir mensuales y bimestrales? Sí, ¿puedo hacer un corte de un año mensual, un año, el otro año bimestral? Totalmente de acuerdo. No hay ninguna limitante, siempre y cuando la información no se empare. Si tú por error vas a subir, no sé, un enero, un periodo 37 que es enero y febrero, pero ya subiste un informe de enero como tal, solamente trata de no considerar la misma información en uno y otro para que tengas los dos, o bien simplemente termine enero y febrero y después transmite los bimestrales. Que no se empalme la información que estés generando. ¿Por qué? Porque te genera un sobredescaro. Obviamente, pues también nos genera, o el sistema nos está dando cómo identificar qué pedimento o qué clave de documento estamos subiendo. Son RTs, V1, F4, F5, por mencionar los más comunes. Lo que les decía, nos basamos a lo mejor en la fecha que lo subimos. Ah, ok, pero si los subimos los dos informes o tres informes el mismo día, pues todos van a tener el orden consecutivo y no vamos a ver realmente cuál corresponde a cada documento. Esta tabla nos señala cuál, en este caso. Si nosotros buscamos el 09, va a referir a un RT, un 0191. Me van a decir, bueno, ok, son claves, ¿cómo las voy a identificar dentro del portal? ¿O por qué? ¿Cómo los puedo leer? El propio manual nos señala cómo se leen los informes. Realmente es muy, muy sencillo, como les decía, ya que interpretamos estas claves, simplemente nos vamos al folio que nos da cada uno de nuestros informes cuando transmitimos. Como bien saben, cuando se transmite, les aparece una marcada o en color azul o turquesa, y les dice el folio, ¿no? Esto lo podemos consultar luego dentro de los propios informes y podemos hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Se empiezan a contar de derecha a izquierda, cuatro dígitos que corresponden al consecutivo. Significa cuántas veces ha sido transmitido ese informe, esa clave de documento, ese RT de diciembre del 2018, por ponerles un ejemplo. Siguientes dos dígitos van a ser el periodo, que en este caso, como vimos, va a ser, depende de si son mensuales, bimestrales o quincenales. En ese caso es un 42, estamos hablando de un bimestral. Los siguientes dos van a ser el ejercicio. En este caso van a ser del año 2020. Y los siguientes dos dígitos hacia la izquierda refieren al documento o a la clave del pedimento que nosotros transmitimos. En este caso, pues va a ser un 09, que va a ser un RT. Y como tal, los siguientes dos dígitos son 02. 02 hace mención como tal a que es un informe de descargo. Y todo lo demás que sobra es algo muy fácil de identificar para ustedes, pues es el RFC de su empresa. Entonces, hay quienes sí llegan a identificar parte de esta nomenclatura, pero no la totalidad. Entonces, si nosotros sabemos cómo leerla, es un poco más fácil detectar nuestros errores dentro de la plataforma. Saber qué me faltó, qué transmití mal, hacer una corrección, una transmisión de un rectificado. Además, hace para la administración de nuestro anexo 30. Y bien, pues realmente quería darles como ese, pues saber leer el manual, darles una explicación general de un informe, que es algo que deriva, o siento que es, creo, el principal o el punto por el cual inicia una revisión. Quería mostrarles cómo solventarlo, cómo poder interpretar un poco mejor su información. Y derivado de lo anterior, pues tengo unos pequeños tips que les pueden funcionar. Como les decía, pues el cumplimiento permanente de los requisitos. Sé que es un poco desgastante, a lo mejor es algo que no se visualizan hacer de manera mensual. Sin embargo, darles un ejemplo, en el despacho se da un mantenimiento, un servicio a las empresas de revisar cierto tipo de obligaciones dentro de su certificación para que para cuando lleguen al periodo de renovación estén seguros, estén de acuerdo que la información que van a presentar esté correcta.
Obviamente, adicional a eso, pues en el despacho previo a que se inicie este procedimiento, se revisa toda la información y si llegan a encontrar algunas diferencias, pues ya es una diversión un poco más a detalle, como les decía, la revisión a renglón de cada uno de los contratos, por darles un ejemplo. El siguiente tip realmente es, infórmense, lean, aprendan cómo funciona el sistema de control y cuentas, créditos y garantías. Que a veces no lo entiendo, que calcula mal, como les dije, es muy, muy común, pero podemos solicitar una aclaración a la autoridad o preguntarle el por qué, si nos ha respondido, ah, este es el error, está pasando esto. No te lo dice con palabras, te da una información, te da un Excel, pero si no sabes leer, si no sabes interpretar, no sabes a qué se refiere, pues es complicado solventarlo. Entonces, si sabes cómo funciona tu sistema, o por lo menos conocen lo que les mostré de los informes y las claves, eso les va a mantener, yo creo que un 90% de su sistema de manera correcta, de su portal. Algo que siempre les comentamos, pues es un monitoreo constante. El transmitir no significa que tu obligación haya concluido. Bien lo dice el anexo 30, debe de tener el estatus correcto. En este caso, el estatus válido. Si tú dejas de monitorear o simplemente abres el portal única y exclusivamente para transmitir y lo haces de manera mensual, tú no te vas a dar cuenta o te vas a dar cuenta hasta el siguiente mes. Entonces, ¿qué tal si en ese mes a la autoridad se le ocurrió revisar? Y dijo, ah, tú eres susceptible porque tienes 3 consecutivos, que hayas subido 3 informes y los tienes mal. Entonces, ya eres susceptible a la revisión. Te lo pudiste haber evitado. Sí, a lo mejor quedó mal en su momento, pero lo corregiste a los 2 días, a los 3 días, cuando te diste cuenta. Entonces, se puede subsanar de manera muy rápida. El pago de derechos. Todavía hay empresas que les comento, no lo han realizado, entonces yo los exhortaría, nosotros los exhortamos a realizar este pago. Sí, nuevamente, tienen que hacer un cálculo, tienen que hacer un pago, un desembolso más grande por la actualización del recargo. Totalmente de acuerdo, sé que a veces es muy pesado. Sin embargo, nuevamente, pongan en la balanza. ¿Pago estos derechos más actualizaciones y recargos o dejo de tener el beneficio de la certificación IVA y EPS? Véanlo de manera de negocio. Súbanlo con su corporativo, con los jefes. Pónganles en la mesa realmente cuál es el precio de su certificación. No porque lo vayan a pagar, sino al precio de que significa el monto ahorrado. ¿Cuánto dinero no están gastando las empresas en IVA? Eso es lo que tienen que evaluar. Si ustedes no ponen en la mesa esa cantidad, las empresas o los directivos en muchas ocasiones no saben el alcance o el perjuicio que puede tener el no pagar o perder una certificación de IVA. Bueno, pagar los derechos me refiero. Igual, nuevamente, pues, unos tips un poco sencillos, pues la transmisión de informes en plazos. Recordemos que dentro de las obligaciones les decía, te señala que deben ser transmitidos al mes siguiente, recordando que fueran mensuales, ¿no? De que se haya terminado la operación en enero, se presentan en febrero, si son bimestrales, enero, febrero, se presentan a finales de marzo más tardar. Y igual, si lo vemos de alguna manera tajante, todas aquellas empresas que lo hayan subido, en este caso el bimestral, hasta abril, el de enero, febrero, ya están incumpliendo. ¿Cuántas ocasiones ustedes o alguien conocen que realmente transmite los informes desfasados? Llámese 2, 3 meses después. He conocido empresas que luego hasta lo han hecho 4 o 6 meses después, increíblemente y sin requerimiento, pero sucede. ¿Por qué tienes que llegar al extremo de tanto tiempo de no transmitir tus informes? Nuevamente, si fuera tajante la autoridad y hace esta revisión, te diría, ok, me has incluido en 6 ocasiones todos estos informes, ¿qué está sucediendo? Sí, a lo mejor no te va a pedir un informe mal transmitido porque los tienes bien, pero va a obligar o te va, o tú obligaste a la autoridad a entrar a revisar a detalle. Nuevamente, se va a los pagos, se va a la contabilidad, se va a los contratos. Te pudiste haber evitado esa revisión, pero nuevamente nosotros fomentamos o iniciamos. Sí, pues se fomentó la revisión de la autoridad por no cumplir en tiempo con nuestra obligación. Igual lo que siempre se les olvida a las empresas o a veces batallamos un poco son las rectificaciones. ¿Por qué debo de transmitir? Y lo entiendo por aquellas empresas que hacen rectificaciones cada mes. Oye, por eso tiene 3 meses que lo transmití y acabo de rectificar, o eso tiene 1 año, me equivoqué, me di cuenta, tuve una auditoría preventiva, tuve que subsanar algunos pedimentos de hace 6 meses. ¿Debo de subirlos? Como les decía, sí, debes de transmitir tu corrección. Y algo que no les comenté, también, si la autoridad observa que aún y cuando tú tienes un informe transmitido, no tienes la última rectificación, eres susceptible de revisión. Entonces, podemos evitarnos estos puntos y hacer las transmisiones correctas.
transmite siempre tu CR1 independientemente de que afecten o no el valor de las mercancías. Y el punto más importante, atiende de manera correcta ya sea el requerimiento o el inicio de tu cancelación. Una mala atención, en este caso desde el requerimiento, pues es 90% seguro de que sea susceptible a un inicio. Realmente la autoridad en lo que respecta a las revisiones de certificación, para las pruebas es muy exhaustiva. Entonces, no es como una revisión pues, de gabinete que te pueden decir, esta interpretación, o podemos buscar una salida con la autoridad, el decirle, hago la operación de esta manera, por eso no pongo estos identificadores, o omití esos incrementables, déjame pagarlo, te hago el cálculo, actualización, recargo, me autocorrijo. Y no, recordemos que la sanción es, el punto es, ¿cumples o no cumples con tus obligaciones? Sí, no, entonces pierdes la CIVA. Entonces, no hay una manera de hacer como una autocorrección en ese punto. ¿Qué puedes autocorregir dentro de un inicio o un requerimiento? Omitiste informes, preséntalos. No pagué, paga los derechos. O bien, no presentaste tu contabilidad, preséntala. Pero aquellas sanciones más graves ya no vas a poder solventarlas. Los contratos sí se pueden presentar, pero digo, nuevamente, no entran a como interpretaciones. ¿Tu contrato cumple o no cumple con las fechas? ¿Está bien actualizado? ¿Acreditas el procedimiento? ¿Tienes la infraestructura necesaria? ¿Sí o no? No va a haber puntos medios ahí. Y ese es un punto muy importante que las empresas tienen que considerar. Así que una correcta atención te va a poder tener. El que tengas un requerimiento no significa que vas a perder la CIVA. Tampoco lo ven de esa manera. Simplemente, si tú lo atiendes bien, puedes seguir manteniendo tu CIVA y gozar del beneficio del crédito. Y eso sería todo. Bueno. Pues, Oscar, muchísimas gracias. La verdad, felicidades. Muchas gracias por explicarnos tan pausado, tan tranquilo y con peras y manzanas. Así que, bueno, pues, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Disminuye tus posibilidades de auditoría de Anexo 30. Esto es lo que tienes que saber el día 24 de abril del 2023, firmado por el doctor de la Torre y su servidora Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias, Darino. Al contrario, un placer y un gusto estar con ustedes. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/secureourworld. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld.